Con motivo de las festividades de la Guelaguetza 2018 y apoyando la cultura y la música, artistas oaxaqueños anunciaron el primer Festival del Clarinete y Saxofón 2018 en Oaxaca del 6 al 10 de julio. Lo anterior se realizará en el Salón Benito Juárez de la Facultad de Bellas Artes en la capital oaxaqueña, en donde estarán presentes más de 10 maestros de talla internacional, quienes estarán armonizando el festival y compartiendo sus conocimientos con los asistentes. Claro que sí, pues el festival más que nada está enfocado a los chicos, a la nueva generación de clarinetistas, para que puedan enriquecerse con los conocimientos que les van a compartir los maestros que vienen, ¿no? Vienen maestros de talla internacional, mexicanos que están viviendo en Suiza, en Estados Unidos, nacionales y de Guatemala también, ¿no? Entonces vale la pena que vayan, van a haber clases magistrales todas las mañanas de 9 a 12, de 9 a 1 y en la tarde pues hay conferencias, hay conciertos, hay recitales de saxofón, de clarinete, música clásica, música tradicional, jazz, bueno, de todo. Este festival es del 6 al 10 de julio en la Escuela de Bellas Artes. Luis Miguel Falseca, director artístico del festival, precisó que el objetivo del evento es que los jóvenes y el público en general conozcan la gran variedad de melodías interpretadas principalmente con estos dos instrumentos, además de difundir el gusto por este tipo de música e impulsar el talento del país. Los expositores interpretarán piezas de música clásica, música tradicional, oaxaqueña, jazz y un ensamble de clarinete y guitarra. Además habrá exposición de instrumentos, sesiones de prueba, conciertos, conferencias, entre otras actividades más. Están abiertas las puertas al público en general, todos los conciertos son gratis, no se les cobró también nada de inscripción a los alumnos, todos los alumnos van gratis y pues ahorita son 117 inscritos, entonces es una buena cifra que pues para empezar el festival. No es el primero, tenía muchos años que queríamos hacer algo así, afortunadamente este año ya se logró gracias al patrocinio de Casa Berkham, de Salvador Gama, de Thomas Berkham, que son los que pues han apoyado este proyecto, a la Seculta también, a Ignacio Toscano, que nos ha apoyado mucho. La entrada será totalmente gratuita, abierta al público en general, en un horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.